Venga, vamos allá. Funko Europa. No da los chase a menos que tengas enchufe. A ver, salvo algunos, así que vamos a probar. Hola miserables, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traemos un capítulo de One Piece. Yes. Y esta vez sí tenemos poquitos, menos mal, porque así que vamos a empezar fuerte. Y es que tenemos este pedazo de Chopper Flocket que hicieron la reposición. Y estamos muy contentos. Sí. Porque es uno de los que mola un montón, joder. A ver, que es muy mono. Claro. Es muy mono. Y se estaba poniendo con un precio por la nube. Así que súper guay que hayan hecho la reposición. Sí. Con pegatina especialización nueva. Hola. Y pues esta parte azulita nueva. Tope de Flocket. Qué mono. Qué mono. Menos el sombrerito, lo demás es todo Flocket, me gusta. Vale, pues aquí tenemos, mira. Es que está muy bien. Ah, la camiseta tampoco, eh. Ah, qué bien. Está bien que los Flocket sea Flocket, no como cuando eran Diamond entero. Está guay. Bueno, pues aquí tenemos el funquito, está muy, muy, muy chulo, es muy mono. Sí, porque solo tenías el Chopper de Armor, ¿no? El Armor, el Chopper. Que también está muy mono, pero es que este está peludito. Está y es muy el chulo. Chopper original. Sí, está muy bonito con un palito, que también está bloque del palito. Y es lo que dice Orre, este Funko Pop es un restock. Se nota, pues es como más clásico, ¿no? Está bonito, pero es como más clásico. Oye, ¿cómo pesa, no? Sí, le pesa un montón la cabeza. Ahí está muy mono, tiene pezuñita. Sí, con la mochilita y todo, está muy bonito. ¿Qué año pone? Aquí pone 2022, eso estaba mirando. Hola. Pone el año del restock. Hola. Está muy bonito. Este Funko Pop le hicieron restock en Pop Culture, eso lo sacaron con... otra caja con otros Funkos sorpresa. ¡Ah, es verdad! ¡Era sí. una caja sorpresa! Sí. Nos tocaron una caca. Sí. Malísimos Funkos, pero este Funko estaba dentro, así que muy bien. Eso es. Así que nada, está muy guay. Me gusta mucho el detalle de que tenga un anillo en uno de los cuernos. Me gusta mucho. Está bonito. Y la parte metalizada del casco que se puede atar. Y que tenga partes no flocadas, pues está muy guay, porque a ver, tiene más lógica, ¿no? Sí. Que no todo sea peludito. Eso aunque es. Esta vez creo que es la primera vez que veo uno que tiene los ojos también peluditos. ¿Los tiene peluditos? Sí. ¡Tiene los ojos peludos! Y la nariz, esas cosas normalmente suelen ser de plástico luego. Los ojos me impactan. Pero bueno, este funquito está muy bonito. ¡Pero qué Funko viene ahora, Orre! Ahora tenemos uno de estos Funko Exclusive que están sacando con armadura todos Funko Exclusive y todos con chase metálico. Y esto es lo que pasó. Vale, vamos a abrir estos funquitos. No sabemos qué nos va a tocar. Vamos a abrirlos así un poco. A ver, no estoy viendo, ¿eh? Bueno, son el Luffy, ¿no? No lo sé. No estoy viendo. Pensé que tú ya habías visto. Vale, no estoy viendo, ¿eh? ¿Qué ha tocado? ¿Lo sabemos aquí? ¿No lo sabemos? ¡Oh! Bueno. Es el común. El común. Bueno, vamos a ver. Tenemos otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Venga, vamos allá. Funko Europa. No da los chase a menos que tengas enchufe. A ver, salvo algunos. Así que vamos a probar. ¡Ole! El enchufe. Tontísimo. Y aquí está, gente. Tenemos el Funko Pop de Luffy Chase. Es que, no sé. Ya han pegado la pegatina Chase mal. Un poco mal, sí. Pero Funko Europa, no sé, es como que se intenta redimir, pero luego a veces no. Pero en esta ocasión, bien. Hemos tenido suerte. Así que vamos a ver cuál es la diferencia entre el normal y el metálico. En el Chopper, la verdad que los colores eran muy distintos, así que vamos a ver qué pasa con este. Vale, pues aquí tenemos el Funquito. A ver, de primeras está guapísimo. Tiene muchísimos detalles en la armadura. Está muy bonito. Y no deja de tener el sombrero de paja en la espalda, es que está muy chulo. Eres Luffy. Está muy chulo. Vamos a ver, el Funko Chase es más bonito. Sí, esta vez sí. Esta vez sí, es mucho más bonito. El amarillo este que tiene el normal, pues es como más apagado. Es un amarillo. Es amarillo huevo y el otro pues es un amarillo tirando doradito que queda guay. Que queda muy bien y no sé, está muy bonito. Por lo demás, los colores son muy parecidos. ¡Mira! Ese la katana la tiene doblada. Ah, este es el lado de Chopoch, la katanita. Y el otro lado del Chase lo tiene recta. Lo tiene recta, sí. Por lo demás, el traje está muy bien. Tiene un montón de detalles en los pantalones, en la armadura. Se nota cada palito que han puesto en la armadura. Los pantalones tienen como un relieve chulísimo. ¡Hola! Sí, sí. Las sombreras están súper chulas. Tiene una manga y la otra no. ¡Mira! Está muy bien. Y el casco es brutal. Y se le ve el pelito por debajo, o sea, no le falta detalle. El casco está muy bien. Está muy bonito. Este Funko es muy bonito, ¿eh? ¡Hola!
¿Sabes por qué me gusta más el Chase? Porque el casco tiene como un rosa doradito más chulo cuando es Chase. Este también es como rosa, rosa palote o no sé. Sí, como rosa salmón, ¿no? Pero este está muy guay en metálico. Sí, a ver, la diferencia en este caso el Chase es mucho más bonito. La diferencia no es tan grande esta vez porque en el Chopper cambiaba incluso de colores. Eso es verdad. Y este es simplemente todos los mismos colores pero metalizados. Eso es. Si no habéis visto ese vídeo, recordad que tenemos el Chopper y el Brook unboxeados de esta colección con armadura. Sí. Está muy bonito, tiene peanita, pero no le hace ninguna falta, o sea, se tiene de pie perfectamente. Sí. Pero bueno, nunca está de más una peana que le dé todavía más estabilidad, la verdad. Eso es. Nunca me quejaré de que traiga peana. Sí, esto está bonito, con la roquita ahí levantando el pie. Está muy chulo, es un Funko muy bonito con esta armadura y no sé, si la queréis, ahora igual ya no se puede pillar, pero si hacen restock, intentadlo, está muy bonito. No creo que hagan restock de este, pero bueno, de segunda mano siempre hay alguno. Sí, vale, vamos a hay que estar al loro para coger un buen precio. Vamos a dejarlo por acá. Tiki, tiki, tiki. Este es nuestro pequeño unboxing, la verdad que es poquito, pero potentorro. Sí, sí, está muy bonito. En los comentarios ponednos si os ha gustado este funquito, si lo habéis intentado conseguir o si os ha tocado el chiste de ponerlo, porque queremos saber vuestra suerte, chicos. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora llegamos a la tercera semana de los duelos de anime. La semana pasada batallaron Death Note contra Sword Art Online. Y aunque ha estado más igualado que en el anterior, ha ganado en todas las redes sociales de Death Note. Esta semana va a ser el turno de Dragon Ball vs One Piece, así que estate atento a todas las redes sociales para votar por tu favorito. Aquí os dejamos el diagrama de todos los animes que van a participar o ya han participado y cómo van las apuestas. Así que nada, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!